Ustedes dos son conocidos, bueno, ustedes son melómanos, coleccionistas, musicólogos, etc. Y ustedes también han tenido mucha cercanía con Cuba, porque han viajado allá, ustedes han ido a Cuba. Entonces, usted escribió 80 años de la Sonora Matancera, que entre otras cosas, en este 2024 se celebraron los 100 años de la Sonora Matancera de Cuba. O sea que hace 20 años atrás, Sonora Matancera 1924. En dos palabritas, maestro, porque esto es muy extenso. ¿Usted qué relata aquí, pues, a manera de resumen? Pues me traslado remotamente en los primeros tiempos de la Sonora Matancera, que no era más que un sexteto común y corriente. Eso no tenía nada en absoluto, pues, de sonora. Ya con la introducción, por ejemplo, de trompetas, ¿no? Piano, ya entonces va adquiriendo, pues, el formato con el cual hoy lo conocemos, ¿no? Entonces me llamó bastante la atención, de tal forma que a partir de los cantos de Daniel Santos, que eran acompañados por la Sonora Matancera, y de un número prácticamente instrumental o grabado a dúo con Bienvenido Granda, La Raspa, ¿no? Eso fue lo primero que me impactó a mí con respecto a la Sonora Matancera. Le hice seguimiento, ¿no? En todas las épocas, las grabaciones que hizo en diferentes sellos discográficos, ¿no? Que para mí, pues, son épocas, ¿no? La época en que grabó con la Panar, la época que grabó con la Zico, la época en que grabó con la Ansonia. Todos esos tienen un aire que se diferencia un poco del otro. En uno hay más finura, en el otro, pues, hay, digamos, un poco más grave. En fin, pues, algo que verdaderamente diferenció lo que es el sonido de la Sonora Matancera, que sigue siendo, pues, un misterio, porque en eso le han agregado cómo hacen para que la Sonora Matancera suene así. Entonces le han inventado, ¿no?, que cogen, se reúnen donde hay una piscina y entonces eso retumba. Pues, en todo caso, pues, nada de eso es. Sencillamente es la forma como el arreglista orienta la orquesta, separa a los distintos miembros para que se destaque los instrumentos. A ello se agrega, pues, que hay unos instrumentos que la Sonora Matancera no utiliza, no emplea, pero que sí los emplea para en casos muy contados: el órgano, el clarinete, el otro es la guitarra. Vaya, iba a ser la pregunta que todos nos hacemos, que si la guitarra sonó alguna vez. Bueno, en fin, la guitarra suena. Sí, yo tengo. ¿Sí? La guitarra suena. Bueno, lo que pasa es que lo que sucede, por ejemplo, con las grabaciones, los grabadores o los que van a transmitir, ¿por qué un instrumento que no se oye, que no oye muy poco, por qué no le colocan un micrófono? Sí. ¿No? Así como se lo colocan, por ejemplo, al piano. Entonces, al mariachi, muchas veces utiliza arpa, no se oye el arpa. Pónganle un micrófono al arpa. Y aquí sucedía lo mismo, pues, con la orquesta. La guitarra de Rogelio Martínez, sí, ¿no? Que estamos hablando que siempre ha habido discusión, que si este señor sonaba, en fin. Pues, bueno. Y yo aquí... Es que eso empezó como tuna, ¿cierto? Sí, en formato de cuerdas. Sí, entonces, sí. Eso, hay personas que de pronto... No, y ahí se oye más cuando comenzó como tuna, se oye más. Pero, hombre, hay que destacar que este señor fue quien... Yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, claro, ustedes son expertos en Sonora, que hacen parte de la Asociación se llama? Sonora Matancera de Medellín. Bueno, cualquier melómano se pregunta, ¿qué hubiera sido de la Sonora sin Celia? Sí. ¿Y quién apoyó? ¿Quién, mejor dicho, quién fue el que ingresó, el que apoyó a Celia Cruz para el ingreso de la Sonora Matancera? Pues Rogelio Martínez. Entonces, dejen los criticones de criticar que este señor era un... Sí. No, pues, él también era un visionario. Entonces, estoy encantado, o sea, ahí está en grabaciones, también encantó. 4111, la guitarra de Rogelio Martínez. Sí, suena. Sí. ¿En dónde suena? Dice, vuelve con tus besos, muñequita. Muñequita. Ahí se oye la guitarra. Se oye la guitarra. Ping, ping, tong, tong. Y Micaela, ¿no?
Entonces inmediatamente ahí, para seguir al siguiente melodía, se ve los bajos de la Sonora Matancera. Okay. Hay un cuento muy reforzado que lo dijo allá un tipo allá, le dijo que sí, que efectivamente la guitarra de Rogelio Martínez no sonaba. Que lo que pasó fue que cuando, no sé si era Cané, que se iba a retirar, y dice, mira, Rogelio, que era el guitarrista, Rogelio, haz esto, tú vas a seguir con la guitarra. Pero sencillamente le enseñó ahí unas posiciones, ¿no? Y tú haces que tocas, pero no tocas. La música cubana en Colombia y la música colombiana en Cuba. Siempre ha habido una relación, un préstamo cultural. O sea, nosotros en Colombia siempre hemos tenido, ya desde los años 20 tal vez, porque en el Caribe vinieron unos cubanos, ustedes lo saben, a trabajar aquí a los ingenios azucareros. Ellos también trajeron esos estetos. Entonces, claro, todo eso. La música es el resultado de la interfluencia e intercambio cultural, ¿cierto? Entonces esos negros de por acá del Caribe, de San Basilio, sexteto, exacto, marímbula, claves, bongoes, todo eso. Entonces formaron los famosos sextetos, sones de sexteto, ¿cierto? Todo eso es música, influencia de Cuba. Pero también de Colombia ha habido influencia en la música en Cuba, porque también allá estuvo Lucho Bermúdez con Matilde, y también causaron impacto con la orquesta de Bebo Valdés. En fin, por solo mencionar un solo caso. Pero en Cuba también gusta la música de Colombia. Claro. Entonces, maestro, usted... Allá hay bambucos. Claro, porque la época de Pelón y Marín, desde los años que estuvieron en México, también influenciaron. Pero bueno, pero antes, la pregunta es, antes, como estamos resumiendo... Antes, un payanejo, Rogelio Castillo... estaba la guerra de independencia de Cuba, y en esa guerra de independencia de Cuba tenía mucha simpatía. En una de esas simpatías llegó hasta el Cauca, y en el Cauca un militar, Rogelio Castillo, ese Rogelio Castillo dijo, no, vamos a ver cómo hacemos, hay que viajar, hay que ayudar a esta gente. Reunió 400 reclutas. Con esos 400 reclutas se fue allá a Cuba, ¿no? A combatir, a ayudar. Llegaron allá y ellos llevaron música de Cauca, de bambuco, y eso lo llevaron pues allá. Vino la independencia, todo eso está contado ahí. Se vino la independencia, ¿no? Este señor, pues, veterano, título de general, general de la República de Cuba, con, si lo quiere, con derecho a aspirar a ser presidente de Cuba. Rogelio Castillo, Amador. Bien, entonces yo le preguntaba, o díganos por favor, así resumidamente, esto es muy largo, ¿qué destaca usted? Bueno, de Cuba siempre hemos tenido, mejor dicho, toda la orquesta cubana desde los años 20 hasta la Sonora, etc. Sí. Y de aquí para allá también, ¿no? Sí, en lo que se refiere de allá para acá, pues lo que conocemos, los grupos que llegaron, acá el trío Matamoros. Sí, que yo, ¿no?, estuve en Bogotá. Exactamente. Y entonces nosotros pues copiamos y copiamos exactamente lo que eran ellos. Así es. Entonces así aparecieron pues trío Matamoros en Colombia. Que influenció a los tríos. Los isleños, por ejemplo. Bueno, sus vallenatos. Los provincianos. El mismo Guillermo Buitrago con el rasgueo del paseo vallenato. Eso es influencia cubana. Sí, el son cubano, sí. Y que, por ejemplo, casos por ejemplo como la Sonora Matancera, ¿no?, que creó prácticamente una escuela, un formato también especial, que dio origen a cientos de sonoras. Así, por ejemplo, la Sonora Mexicana, la Sonora Ponceña, la Sonora... El formato, ¿no? Con trompetas. Sí. Aquí la Sonora Cordobesa, la Sonora Curro. Ah, bueno, perdón que meta la cucharada aquí, pero aquí en Colombia, sí, sobre todo Toño Fuentes, se inventaban nombres para grabaciones. La Sonora Cordobesa no era una sonora, claro, no tenía el formato sonora. Ni la Sonora del Caribe tampoco. Bueno, porque el formato sonora en Cuba estaba conformado por trompetas. Claro. Entonces aquí hubo saxofones, pero el término lo acuñaron, la sonora tal. Entonces como era el cono. Exacto, nombres. ¿Sí? Entonces Cuba sin duda influenció al Caribe, a nosotros, que también somos un país caribe. La orquesta que vino de Barranquilla a Cartagena,
La Casino de la Playa, también eso fue impactante, influenció a muchos músicos de acá, de nosotros. Pero entonces de aquí para allá, también que podíamos destacar así resumidamente, también hemos influenciado a los cubanos. Pues la música de Escalona ha llegado allá, lo que es por ejemplo La Casa en el Aire, lo que es La Piragua, tanto que hay una plaza que la bautizaron como La Piragua, ¿no? Y en fin, linda caleña, caleñita, gustó mucho cuando, ahora la relación que ha habido, que hubo, que tuvo, pues, Celia Cruz con Matilde Díaz, Lucho Bermúdez, fue muy cercana hacia Colombia, entonces eso generó una... La llegada de Nelson Pinedo allá. A la Sonora. Sí, exactamente, sí. Sí, entonces ellos, nosotros los respetamos a los cubanos, claro, pero ellos también saben que hay, que hay una riqueza musical. Sí, que siempre ha habido hermanos. Ya, ya la música de Colombia, los grupos colombianos tienen nada que envidiar. Así de ninguna manera. No es que, no que porque es cubano, no, nosotros también valemos. Así es, fuerte. Y lo reconocen, la diversidad aquí en Colombia. Esto es un país diverso y tenemos región andina, Caribe, etcétera. Con Mañe, maestro José, gracias. Podríamos seguir hablando con usted de todos estos textos. Vamos a pasar ahora al maestro Ronnie Portacio. Gracias. Quienes estén interesados en adquirir estos textos, ya saben que se pueden comunicar. José Portacio, José, con doble C. José Portacio, Hotmail. Doble C, arroba hotmail.com. Acá en Bogotá, entonces quedan cordialmente invitados. Maestro José, entonces cuéntenos por favor, ¿de qué trata este proyecto que usted tiene acerca de nuestra música andina colombiana en el Caribe colombiano? Mañe, es que me llama la atención que los músicos, cantantes e intérpretes costeños hayan sido capaces de enfrentarse a la música andina, la cual han cultivado con entusiasmo. ¿Quién creyera que Lucho Bermúdez lo primero que escribió fue Un pasillo para la mamá? Y que después siguió escribiendo pasillos. Lo primero que graba, por ejemplo, Matilde Díaz, son dos pasillos acompañados por el trío de las Américas, me parece. José Barros, ¿no?, con dos claveles, el clavelito rojo, el clavelito blanco, ¿no? Tú me estabas presentando acerca, pues, del interés de la costa con respecto a la música andina. Es que nosotros nos levantábamos para ir al colegio con música andina. Las emisoras, para iniciar sus labores, ponían bambuco, pasillo, Garzón y Collazo, el dueto de antaño, etcétera, etcétera. Entonces, Lucho Bermúdez escribe, por ejemplo, Espíritu Colombiano, ¿no? Ese Espíritu Colombiano es un pasillo... Uf, difícil de tocar. Exactamente, muy difícil de tocar, ¿no? Como dije, José Barros escribe, por ejemplo, dos claveles, Pesares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Rafael Mejía, el autor de Era Marta la Reina, el autor de Mientras me quieras tú, y escribe Arroyito Campesino, uno de los bambucos preferidos de Belisario Betancur. Así es. Nos haríamos interminable, ¿no? Esther Forero, por ejemplo, también cantando pasillos, cantando bambucos, ¿no? Inclusive me sorprende muchas veces las bandas de los pueblos, las bandas pelayeras, te tocan bambuco, te tocan pasillos, danzas, ¿no? Entonces, esto me llevó a que había que destacar eso. Eso no ha sido destacado. Había que destacar eso y por eso lo destaqué con este libro, que infortunadamente no se ha publicado. Pero me siento contento de haberlo escrito porque era una de las metas que yo me quise proponerme. Es posible que de pronto alguien se interese y decida, pues, publicarlo. Eso quería decir. Bueno, si alguna editorial en Bogotá, en Colombia, quisiera, pues, no sé, publicar esto, se comunican con usted, ¿no? Claro que sí. Es un texto, miren, solo abro esto y ya tiene algunas ilustraciones, fotografías, partituras, en fin, miren, carátulas de discos, ¿no? Entonces, hombre, esto a veces en Colombia no conocemos esta historia, ¿no? Aquí dedico un capítulo especial de Mompós. En Mompós proliferaron muchos músicos
momposinos que escribieron bucos pasillos. Sí. Por ejemplo, tenemos el caso de esto es Rojas, Tarcisio Teófilo, Tarcisio Rojas. Y el mundo, ¿no? Sí. ¿No? Una serie de Amor de Madre, unos pasillos, pero lindísimos. Sí. Manuel Saumet y sus plateños, la banda, sí, 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 ¿no? Tocando música andina. Entonces, eso no lo podía yo ocultar, hay que darlo a conocer.